Bueno, se da muchos factores, ¿no? El turismo tiene muchos condicionantes externos que favorecen o perjudican la llegada de turistas. En este caso, pues el contexto internacional nos ha ayudado, pero especialmente lo que ha ayudado a la mejoría del turismo en Canarias es el trabajo que hemos hecho en Canarias. El trabajo que se ha hecho desde las administraciones públicas canarias y el trabajo que se ha hecho desde la iniciativa privada. Por una parte, con una estrategia de bonificación de las tasas en los aeropuertos que significó un revulsivo extraordinario para recuperar el turismo que habíamos perdido en el año 2009. Y por otra parte, con una promoción turística canaria muy agresiva, muy próxima, muy cercana, y todo eso acompañado con el poder vender a nuestros clientes que estamos en un proceso de modernización, de innovación, puesta al día del sector turístico del archipiélago. Creo que todo ha jugado, se ha conjugado para que este éxito turístico sin precedentes, ¿no? 13 millones de turistas, 13.900 millones de facturación, es todo un récord en el archipiélago.